Las personas manipulan por diversas razones, muchas de las cuales están relacionadas con la necesidad de control, inseguridad o la obtención de algún beneficio personal. Una de las principales razones es el deseo de controlar a los demás o las situaciones. Las personas manipuladoras a menudo sienten que necesitan tener el control para sentirse seguras o para asegurarse de que las cosas salgan de la manera que ellos desean. Esto puede ser el resultado de una falta de confianza en los demás, miedo a perder poder o simplemente una forma de garantizar que se cumplan sus intereses personales. Otra causa importante de la manipulación es la inseguridad. Las personas que son inseguras pueden manipular a otros para protegerse emocionalmente o para obtener la validación que necesitan. Por ejemplo, una persona puede manipular a sus seres cercanos para recibir atención, afecto o apoyo constante, ya que teme que si no lo hace, los demás se alejarán o la rechazarán. La manipulación, en este caso, se convierte en una herramienta para cubrir sus propias carencias emocionales. También, la manipulación puede ser un mecanismo para evitar la responsabilidad. Algunas personas manipulan a los demás para desviar la culpa o evitar enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Por ejemplo, pueden distorsionar la verdad, culpar a otros o manipular la narrativa de una situación para evitar ser responsabilizados. Este comportamiento es común en aquellos que no quieren asumir sus propios errores y prefieren controlar cómo los demás perciben la situación. El poder y el control también son motivaciones clave detrás de la manipulación. Las personas que buscan dominar a los demás, ya sea en relaciones personales, profesionales o sociales, a menudo utilizan la manipulación para mantener una posición de superioridad. Este tipo de comportamiento puede surgir de una necesidad de sentirse superiores o de una incapacidad para relacionarse de manera genuina y equilibrada con los demás. Manipulan para asegurarse de que las personas a su alrededor actúen de acuerdo con sus deseos y no tomen decisiones de manera independiente. La falta de empatía es otro factor que impulsa la manipulación. Las personas manipuladoras a menudo tienen dificultades para comprender o preocuparse por los sentimientos de los demás. Ven a las personas como herramientas para lograr sus propios objetivos en lugar de individuos con necesidades y deseos propios. Al carecer de empatía, les resulta más fácil justificar el uso de tácticas manipulativas, ya que no consideran el daño emocional que pueden causar a los demás. La manipulación puede ser aprendida. Muchas personas que manipulan crecieron en ambientes donde el engaño y el control emocional eran comunes. Si una persona ve que los miembros de su familia o entorno cercano utilizan la manipulación para conseguir lo que quieren, es probable que adopten estos comportamientos como una estrategia válida para interactuar con los demás. Esta forma de relación tóxica se perpetúa si no se reconocen y corrigen estas dinámicas. Gracias por ver el video, suscríbete.